thank you a todos y a todas bienvenidos bienvenidas a un nuevo directo hoy traemos contenido que creo que, que hace mucha ilusión creo que hoy eh, despertarse ha tenido otra cara distinta además es viernes eh, para muchos último día de trabajo de esta semana y, y haberse ido a dormir con lo que pudimos vivir eh, ayer pues creo que, que mucha gente lo agradecerá Hoy toca análisis, hoy toca hablar de, de la que liamos ayer. Eh, la verdad que siento envidia sanísima por toda la gente que lo pudo vivir, pues, en San Mamés, incluso la gente que. Incluso que no tuvo entrada, ¿no? Eh, La gente que, que bueno, que pues, no socia y no pudo tener la posibilidad de, de vivir el partido. Eh, me refiero dentro, de, dentro del estadio. Y, y haber vivido pues ese ambiente tan bonito, ¿no? eh, que, que se pudo ver. Eh, a pesar de. Bueno, de esas imágenes de, de aficionados lanzando botellas al autobús del Real Madrid, eh, más allá de todo eso, que yo creo que eso es un detalle que creo que no refleja eh, como, bueno, la, la verdadera imagen no de la afición del Athletic. Eh, y esa gente que pudo tener el privilegio de, de ver el partido de ayer o incluso estar en, en los. En los alrededores, como quien dice, o haciendo previa, pozas, caligira, lo que sea. Eh, bueno, me alegro muchísimo que, que la gente haya podido vivir algo así. Eh, ojalá tenga la posibilidad de yo ir pronto. Eh, dice por ahí, Athletic Eup, supongo que aficionado de, de la LAVES. Nada, eso no, Dice, grande Jadi, desde Guipúzcoa, ¿eh? ¿eh? Ojo, pues mira. Eh... Me alegro que, que también por toda Oscar Herría también haya gente eh, apoyando, por supuesto, a Athletic. Eh, y nada, eh, por supuesto, hoy ya el análisis es mucho más en frío comparado con, con, con lo que podríamos haber dicho, por ejemplo, ayer por la noche. Eh, dice por aquí Aron, Aup Atletic, ves Gadani García y nueve más, eh. Ojo. <laughs> a ver, no son de la Ozi y Samu Costa, pero uno no es tan mal, ¿no? Eh... <laughs> No, pero, pero sí, eh, hoy por supuesto hablaremos del partidazo que hicieron, eh, que hizo ese doble pivote. Hablaremos de. Bueno, es que hay tantísimas, tantísimas cosas de las que hablar. O sea, es de esos análisis que mientras veía el partido digo, madre mía, la de cosas que tengo que, que decir, recoger. O sea, es de los partidos que podría haber cogido. Todo el partido entero, y lo podría haber comentado, ¿no? Y al final, pues, por supuesto, tienes que reducir a unos clips o algunas imágenes en concreto, porque si no, eh, no te da la vida. Eh, y, y nada, eh, ya os digo... Eh... Creo que es una noticia buenísima, ya, de hecho ya sabemos el, el rival, nos toca el Valencia, semana que viene ya eh, Ida en Samamés, día 10 de febrero, y luego ya la vuelta 2-3 de marzo, eh, ahí en Mestalla, ojalá caiga el día 2 de marzo porque existiría la posibilidad de que pudiese ir a, a Mestalla para un posible pase a la final, y, y nada, más allá de todo eso, no sé qué la gente que pensará sobre, sobre el sorteo. Eh, yo personalmente, igual de los tres equipos, puede ser que sea el que más prefiera, pero no por ello menosprecio a este equipo. Pero es verdad que Betis y Rayo esta temporada están con la flechita para arriba, como quien dice, son los equipos revelación sin duda. Y. y al final, pues cuando dos equipos están enrachados, pues. Pues es normal, ¿no? Que, que, que pensemos que nos pueden poner en apuros. Aunque también os digo que lo único que sí que es verdad que me hubiera gustado que hubiera sido distinto, es lo único que pedía. Ayer estuve en un par de, de canales de Twitch, en el de Salva, Salva y el de Oriol Domenek. Eh, yo decía. Me da igual el rival, pero que sea la vuelta en Samames. No ha sido así, es lo que toca, es un sorteo. Sorteo random, a más no poder, porque encima pues, nos ha presentado Alaska y Mario vaquerizo por la cara. Pero bueno, más allá de todo eso, pues mira, toca tocado el Valencia, y toca quien tocase iba a ser complicado. Así que esto es lo que hay. Eh, veo que el chat está un poco descolocado, voy a ponerlo por aquí. Vale, a ver qué me decís por aquí. Dice Don Pabuenas, el sorteo me ha amargado, o sea el único, pero es así es. El Valencia es el peor equipo de los tres, pero al mismo tiempo el que peor nos viene, el que lo entienda lo entendió. Supongo que te refieres al tema de Marcelino, ¿no? Eh, a mí, ya te digo, ya hablaremos de, de ello cuando toque, si, si puedo hacer previa y, y ese tipo de cosas. Tocase quien tocase me parecía complicado, entonces, ya te digo que... Si me hubiese tocado Betis, te hubiera dicho, igual es el peor. Si hubiera tocado Rayo, te hubiera dicho, madre mía, nos enfrentamos a Eraola, es el equipo que es. Y ahora que nos toca el Belice, te digo que un equipo de Guardanás es súper incómodo. Entonces, da igual, da igual quien toque. Me parecía complicado eh, cualquiera de los tres, así que, pues esto ha sido así, así y, y, y ya está. O sea, a partir de ahí, ya, le hemos, ya hemos eliminado a Barça y Madrid. O sea, que en verdad que nos tendría que dar miedo, son ellos son los que tendrían que estar eh, cagados como que dice por, por, porque nos han tocado eh, el athletic, en Athletic este, o sea, porque se ha tocado el Athletic ¿no? entonces bueno eh, a partir de ahí se puede interpretar muchísimas cosas sobre el rival que toque Dice Dumpa, me refiero a que es un equipo perro que se va a replegar, que va a parar el juego y no le importa darnos el balón. Sí, ahí sí que tocará sufrir. Eh, pero bueno, eh, ya te digo, para eso están los retos. Eh, esto es el Atlético y ya hemos visto que tampoco le ponemos menospreciar esta temporada. Eh, es cierto que son partidos que en general se les da un poquito, se da un poquito peor, pero eh, bueno. Eh... Para eso está, ¿no? Para eso está que el Atlético al final, si tienes que llegar a la final, te tienes que, que sobreponer a todas las adversidades. Y la adversidad actual es que te enfrentas a un equipo que te va a regalar el balón. Pues bueno, pues lo, que, pues lo que toque. Y dices por ahí el tema de la vuelta en Mestalla, pues también nos toque en Europa League, igual me voy a un precedente bastante antiguo, ¿no? Nos tocó en Europa League la vuelta en Mestalla, lo supimos, se lo supimos remontar y con un mal partido en general del de Athletic. Bueno, ya te digo. Ya, ya veremos lo que, lo que llegue. Eh, la semana que viene habrá una situación distinta a la de ahora. Y dentro de un mes aproximadamente habrá otra situación. O sea, hablando bien en referencia a la, a la vuelta de, de las semis. Entonces, lo que tenga que llegar ya llegará. Pero ahora sí que nos tenemos que centrar, eso sí, en el partidazo, en el auténtico partidazo que, que vimos ayer. Que como os digo, eh, tengo muchísima, muchísima cosa que comentar. He intentado sintetizar. De, de, al máximo la información, porque si no, me quedo aquí. Pues creo que me quedo más tiempo hablando de. Estaría más de dos horas hablando del partido y duraría más el análisis que el partido. Entonces, lo, lo he resumido en unos puntos y luego, aparte de ahí, por supuesto, he recogido algunas capturas, vídeos y demás para poder justificar todo lo que, lo, que, lo que pasó ayer en Chamamés, ¿no? Que por supuesto, por supuesto, no engañamos a nadie. Fue un partido eh, coral sencillamente espectacular, eh, más allá de lo. De lo táctico, lo que vamos a hablar de pizarras, yo lo que vi es intensidad innegociable. Vi un compromiso espectacular en todos los repliegues, en todas las ayudas a la hora de presionar. Eh, vi un equipo que, 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 a pesar de que, por ejemplo, el Real Madrid, por supuesto, tiene una calidad individual, a nivel sobre todo de, de técnica, no eh, espectacular. en eh, Atlético se supo sobreponer, sobre todo en el aspecto físico, en aspecto de las disputas, que de eso tendremos que hablar. Eh, se, se supieron corregir los errores que hizo el Athletic en los tres anteriores partidos contra el Madrid, especialmente el de la final no eh, porque por ejemplo el Madrid nos metió en una transición muy rápida en la final de, de la Supercopa y el Athletic en, eh, ayer en el partido samamés pues supo temporizar muy bien la presión cuando tenía que ir, cuando, que no, cuando tenía que, que esperar y, y, y funcionó, y funcionó por supuesto gracias también al, al, a esa jugada individual de Berenguer que fue espectacular y que repasaremos también el gol porque de verdad que eh, si no veis si, si veis la jugada entera es espectacular, o sea, ahora luego hablaremos de ello por supuesto. Dice, prefería el Betis por eso, porque es, de, es todo lo contrario, para contrarrestar ese juego tenemos lo que hay que tener, intensidad, presión y buen repliegue en muchos momentos." En eso estoy muy de acuerdo. Pero ya te digo, vuelvo a lo mismo, si nos hubiera tocado el Rayo hubiéramos dicho, "Pues igual es el, el equipo que menos le importa en la copa, ¿no?" Pero luego es verdad que, pues otra te toca al Valencia, pues el Valencia es el que peor está en liga y el Betis, bueno, el Betis no sea mejor por juego, pero está también más enrachado. Toque que en toque, Dompa, eh, era complicado, ya te digo. Por eso mismo, no me pongo a hablar sobre eso, porque creo que. Bueno, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero entiéndeme. Eh, no me mojo desde el punto de vista de quién era más fácil o quién no, porque creo que cualquiera era complicado por su. con, con sus. pros y sus contras, ¿eh? Espero que, que entiendas a lo que me refiero. O sea, me habéis rendido a Dani Vesga, ¿quién lo iría a decir? <laughs> bueno, mira. Eh, sí, nadie, nadie se esperaba que ese doble pivote iba a rendir tan bien, y sobre todo contra Barça y Madrid. O sea, es sencillamente. Espectacular. Vamos a hablar, por supuesto, de la presión, ya mismo, porque era obvio que el principio de, de la primera parte pues, fue lo que esperábamos, era una presión altísima, pero fue una presión súper, súper, súper trabajada. Eh, el Madrid intentó buscar muchísimas alternativas en la salida a balón, eh, y os lo muestro ya con una imagen de, de la pizarra, que es esta de aquí. O sea, esta era más o menos... El posicionamiento medio, me lo voy a hacer un pelín más grande, ya que, ya que puedo. El posicionamiento medio de lo que era la serie balón de balón del Madrid. O sea, eh, dice, dice Johnny, presión, segundas, jugadas y rechaces. Bueno, es que esto, ya, ya te digo que eso es una exhibición que luego hablaremos de ella, que es, vamos, o sea, me quito el sombrero, de verdad te lo digo. Eh, ¿Cuál era la alternativa que buscó el Madrid al famoso. 4-3-3, que habíamos visto en general en el Real Madrid, con un interior escalonado, el otro, eh, pues con una cierta libertad, más acompañado al punta. Lo que hizo fue lateralizar a uno de los interiores. En este caso, sea Cross o sea Modric. Sobre todo, sobre todo, estuvo más tiempo, creo que Cross por esa banda izquierda que no Modric por ese lado derecho. Eh, con eso, ¿qué, qué, ¿qué intentó hacer el Real Madrid? Que en el lado en el que se eh, lateralizaba ese interior, en este caso, pues en la pizarra he puesto el caso de Tony Cross. El lateral en cuestión, de ese mismo lado, hablando de Álava, jugaba pues, en esa posición, parecía un interior más, es decir, era el que se descolgaba de su posición de lateral eh, y a partir de ahí generaba una alternativa junto a, por supuesto, a los extremos abiertos, en este caso Vinicius y, y Rodrigo, o en líneas generales Vinicius y Rodrigo porque luego había cambios y demás, y por supuesto... Eh, con, con el apoyo que, que conlleva el hecho de tener a un interior, como por ejemplo el caso de Luca Modric, que juega con total libertad, igual que, que Tony Cross, más, eh, por supuesto, la opción del de, de medio centro de Casemiro. Y Marco Asensio jugando de falso 9. Que también hablaremos de que es una opción que no le terminó de salir muy bien. Al buen trabajo que tuvo el Atletic sin balón, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pasó que es cierto que el Madrid tuvo. No conté por supuesto a las veces que el Madrid intentó sacar el balón de atrás, pero le costó un mundo entero poder hilar una buena jugada. Y de hecho, os diría una cosa: si hablamos de, de, de acciones combinativas en las que el Madrid pudo generar superioridades, superó rivales, pudo combinar rápido, etc. La primerísima que veo es en el minuto 80, en esa ocasión de Casemiro que le pega un poco mordida en el lado derecho y que luego para eh, Agrezabala muy bien. Es la única en la que el Madrid consigue salir de esa presión, a su estilo, digamos, como quien dice, y eh, para poder llegar y generar una ocasión clara de gol. Por supuesto, había una, una opción de, de juego que le salió en general también bien, que fueron los cambios de orientación, pero que ahora también eh, que hablaremos de ellos y tengo vídeos que, que lo muestran. Pero más allá de todo eso, en Atleti estuvo espectacular, porque por mucho que el Madrid superaba al Atleti en esa presión, eh, que fue menos exigente que la de la supercopa porque fue una presión en la que no iban al hombre y, y, y intentando evitar que, que, que tocasen entre ellos sino que se evitaba el juego interior a más no poder de hecho la, las líneas y como intento mostrar en la pizarra estaban muy cerradas por supuesto de medio campo para adelante y los laterales presionaban a los extremos a la hora sobre todo de cuando reciben el balón para que ellos no pudiesen eh, en campo abierto poder eh, atacarla en profundidad y poder generar una ocasión eh, clara de peligro. ¿Qué es lo que pasó? Que el Atlético estuvo muy orientado a, a, a posiciones muy ofensivas, eh, de hecho es que vivió en, en campo contrario mucho más que, que en campo propio, y eso generó que el Madrid estuviese súper súper incómodo siempre que tenía que sacar el balón, y, os, y de verdad os digo... Generar esa superioridad a nivel colectiva por encima de la individual, que os digo que el Madrid nos supera a años luz, es, tiene un mérito espectacular. Y aguantar esos 90 minutos con esa presión, ese orden y, y esa presión que os digo, que parece muy sencilla, que ahora os enseño una pizarra y os digo, pues mira qué fácil es esto, pero no lo es. Y tiene un mérito escandaloso, de verdad os lo digo. Otra cosa a tener en cuenta, que Roland estuvo encima de Casemiro para que eh, no pudiese jugar. Entonces, voy a, enseñar, voy a enseñaros todo esto en clips que espero que no tenga problemas con tema de copyright porque hay algunos clips que son un poco largos eh, para enseñaros todo lo que os he comentado un poco por encima y ahora pues, por supuesto, le, le, le metemos un poco de, de... un poco más de profundidad voy a enseñaros primero una jugada en la cual bueno, es una jugada larga que dura un minuto que, en la que se puede ver todo el trabajo de presión en el que vemos, y os lo introduzco para luego verlo primero, líneas... Eh, Cerradas del Athletic para evitar ese juego interior y orientarlo a una de las bandas para que el Madrid no tenga comodidad a la hora de jugar. Eh, por otro lado, Raúl García pendiente de Casemiro. Por otro lado, lo de Cross lateralizado en su posición y, y el otro interior con libertad, más los extremos abiertos y los laterales presionando. Eh, lo de Raúl García y Casemiro, que esto no sé si lo he dicho antes. Y sobre todo, ese trabajo espectacular que tuvo el Athletic de. Eh, pues cuando había que replegar, cuando había que bascular, cuando había que, que hacer ese trabajo en el medio campo, y etcétera, 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 para que el Madrid estuviese incómodo y eh, generar una pérdida de, de balón de, del Real Madrid. Os pongo el vídeo por aquí eh, para que lo veáis. Hay una serie de bandos del Madrid, está cross-lateralizando eh, la posición, un segundo que no lo veo muy, muy grande, ahora sí. Entonces, eh, simplemente el, el, el Athletic está evitando... Que los, los, eh, que los jugadores de medio campo no puedan recibir, ya cuando el Madrid consigue hacer un pase vertical, veis como el athletic consigue replegar filas para luego volver a llevar el balón hacia atrás, lo de Raúl García, que se miro es constante, o sea, ya lo veis pegado a él, siempre pendiente a él, no le interesaba al Athletic que, que estuviesen más pegados a los centrales para poder eh, generar robos, sino que el Madrid estuviese incómodo en el, en el juego interior. O sea, es, es constante, es es que el Madrid está completamente incómodo para poder avanzar y superar la primera línea de presión. Y como veis, están tres cuartos de campo. Es un bloque medio eh, en el que espera, espera y espera y está constantemente trabajando en ello. Veis Cross cómo se intenta, eh, se, se pone casi de lateral y ya cuando ya no hay línea de pase, van arriba. O sea, y vamos a volver si queréis a, a poner el clip otra vez para que, para que os deis cuenta de todo lo que hemos visto. Eh, como os digo... Cross en ese sitio, alaba descolgado, que está la lado ahí de Dani García, Yeray ya le, le salta para, para que él no pueda recibir. Entonces, cuando ya el, el, cuando el Madrid intenta superar, Yuri le salta la presión. Eh, eh, no, eh, perdón. Eh, Íñigo. Yeray le persigue, vuelta atrás de, de, para, para el Real Madrid. Y, y a partir de ahí, otra vez el bloque. Para que los de, los de dentro no puedan conectar. Sobre todo Casemiro, porque es el, el, el encargado, ¿no? De conectar con los de arriba. Eh, orientar la salida a uno de los lados para presionar uh, en este caso al lateral y que vuelvan a jugar entre centrales es decir simplemente, simplemente es que el Madrid no tenga esa fluidez para conectar con los de arriba y esto que parece tan sencillo es tiene un mérito espectacular o sea y veis que siempre que se intenta buscar por dentro Raúl García está pegado a Casemiro y ya cuando no hay ninguna solución Militao no sé qué intenta creo que busca un disparo eh, directo se pierde la jugada esto tiene un mérito espectacular y os digo está muy bien trabajado hay muchas alternativas muy bien trabajadas desde el punto de vista de cuando reciben los extremos qué es lo que sucede en dos para uno por banda qué pasa si el Madrid vuelve hacia atrás intenta conectar por dentro hay una eh, el mejor ejemplo fue cuando militaba la banda a tomar por culo exacto porque hay una desesperación del Madrid a la hora de intentar conectar con los de dentro que es que o sea es que es imposible. O sea, es Y al final dice, bueno, pues ante la duda, pelotazo para arriba y ya está. Y es súper, es súper meritorio lo que hizo el Atlético ayer en, en el juego sin balón. Eh, voy a ver un trago de agua y, y os explico más cosillas sobre, sobre esto de la presión. Porque una de las claves, y sin duda creo que estaremos todos de acuerdo, en que eh, el Madrid estuvo tan incómodo porque el Atlético fue a buscarle arriba. Es decir, que las líneas estuviesen tan adelantadas que ni siquiera el Madrid pudiese encontrar. Eh, eh, atacar incluso en campo abierto, cuando había tantísima, tantísima distancia eh, entre los centrales. Eh, de hecho, no lo digo yo, lo dicen los mapas de calor de los laterales y de los mediocentros. Esto, esto que veis aquí, que lo puedo hacer incluso más grande, eh, esto que veis aquí es lo que de verdad se considera jugar hacia adelante. O sea, mirad el mapa de calor de Yuri y de Marcos es que no hay mapa de calor atrás es que el el, el hasta algunos, algunos momentos de la segunda parte no no defienden bloque bajo y si defienden bloque bajo es porque realmente estás jugando contra el Real Madrid y habrá situaciones en las que, en las que te tocará gracias Dominic Wagner por, por ese follow Hello dice eh, no sé si, si bueno espero que si, no sé si domina el castellano. Ustras eh, uf complicado eh, idioma bastante complicado. The best moment of the day. Dice, a ver si, si me lo eh, si me lo puedo escribir en inglés. Eh, la verdad que sería mucho mejor. Eh, dice por aquí, dompa y la pregunta es por qué ayer funcionó el día en las supercopas, pocas veces que hizo salió de error. Pues sabes por qué, dompa. Porque el Athletic y de hecho te pongo aquí la clave. Eh, el Athletic temporizó. Bueno no lo, no lo he puesto aquí, pero el Athletic temporizó las formas. De, de presionar, es decir, en vez de alentar las líneas y hacer ese ese marcaje al hombre, pues entre los centrales, mediocentros, eh, laterales y demás, eh, estuvo en ese bloque que, que, que te he enseñado antes, con las líneas muy adelantadas y, a, y por los laterales. Bueno, es, es en general el hecho de. Sí, a ver, el tema de que los, los laterales presionasen los extremos del Real Madrid. Eso tuvo, bueno, tuvo una influencia espectacular porque ni Vinicius ni Rodrigo tuvieran esa comodidad de, de hacer esas, esas situaciones de uno para uno. Pero aparte de eso, que también eh, está en la cuestión de, en vez de, por ejemplo, ante el Barcelona, lo que vimos que el Atlético le iba al hombre casi a los centrales, eh, incluso a los jugadores de medio campo, y a partir de ahí, el hecho de hacer ese, ese marcaje al hombre, el vaso estaba incómodo. Sin embargo, el hecho de. Montar este bloque tan organizado y cerrados, con las filas cerradas, para que. para que no pudiesen conectar por dentro. fue lo que realmente desconectó tanto al Madrid. Y sobre todo, lo que te digo, en, en relación al primer gol que, que hizo el Madrid en la Supercopa, eh, ahí hay, hay una. hay una presión que llega muy tarde. Y porque simplemente arriesga el, el Atlético. No es que ayer no arriesgase el Atlético, y por supuesto lo hizo porque las líneas estaban adelantadísimas, sino que. Por ejemplo, Zárraga saltó a, a Cross en el gol de la Supercopa, te estoy hablando, eh, y ahí, pues, por supuesto, Cross eh, pues, se sacó la varita que él tiene y aparte de ahí se generó la transición. Y, de, y cogió muy, muy descolocado al, al Atlético y ahí metió un gol. ¿no? Eh, pero esa organización, como te digo, esa presión tan bien temporizada, tan bien eh, estructurada, hizo que, eh, pues, el Atletic estuvo mucho más cómodo en ese sentido. Hombre, trompeta. Ahí, por, fin, por fin me funciona la alerta. <laughs> gracias, Fiel, por ese Prime. De verdad, te agradezco muchísimo el, el apoyo. Por fin, por fin puedo escuchar la trompeta vía libre, tanto que costó que, se, que sonase por aquí. Eh, de verdad, gracias por el Prime. Te agradezco una auténtica barbaridad y me alegro que, 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 que guste el, el, el contenido y esa forma de apoyarlo. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Fiel, por, por esa suscripción. Eh, dice por ahí eh, Sergio: dice, Muy buenas, Jade, que alegría ayer, de verdad. Sí, sí, ya te digo que, que hacer el directo con, con, con estos ánimos o se agradece mucho más que si fuese en una derrota. ¿no? Voy con otra cosa que, que os quiero enseñar un vídeo: que es las segundas jugadas. O sea, y, y ahora hablamos también de lo que es el Atlético atacando y demás. ¿eh? Pero el Athletic lo que hizo muy bien fue que las, los, los, la línea de defensa estuvo casi a la altura de medio campo, y de hecho. Eh, creo que en, en la... Eh, a ver si encuentro eh, la pizarra. Eh, 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 ¿Dónde está? A ver, ahora no la encuentro. Eh, uf, ¿Dónde está eso? Bueno, es igual, ahora no lo encuentro. Eh, el caso es que, que la, la, la defensa estuvo bastante adelantada y a partir de ahí, por supuesto, el Madrid no pudo, no pudo conectar con los de arriba. Pero a mí lo que me encantó de ayer, pero con mucha diferencia, fue que por primera vez vi una cosa que no veía. Desde Ernesto Valverde. O sea, fijaos lo que os digo. Y esto es muy importante y luego os leo. Eh, que fue esa sensación de que el Athletic, cuando atacaba y atacaba y atacaba, luego había una segunda jugada y los centrales y los jugadores de medio campo estuvieron súper atentos en todas las vigilancias, en todas las intercepciones y demás, para que una vez se robase, luego tú pudieras volver a atacar. Que esa es la clave de las segundas jugadas. Que cuando... Tú atacas y el, el equipo contrario intenta salir a la contra, en una transición rápida, etcétera. Tú vuelves a recuperar el balón al instante. Por supuesto, el Atlético aplicó la presión tras pérdida y luego eh, el tema de las líneas adelantadas. Os pongo el vídeo en el que se ven dos acciones en las que el Atlético ataca y con las líneas tan adelantadas, que es que vive en el campo contrario el Real Madrid, consigue robar el balón súper rápido para, para volver a atacar. Os enseño el vídeo. Ataca el, el, el Atlético, esto es segunda parte. Berenguer la cuelga, roba al Madrid, la despeja, recupera Jeray. Y a partir de ahí se vuelve puede montar otro ataque. Otra jugada más, pasa el espacio a, a Williams, no consigue eh, progresar la jugada, la roba a Casemiro y Casemiro manda el balón arriba para poder conectar con los de arriba, vuelve a recuperar Jeray. A Por supuesto que ayudó muchísimo las imprecisiones del Madrid. No estuvo muy acertado, eso es verdad, pero en gran parte el Madrid estuvo plano. Por el buen hacer del Athletic en, en lo que es esas vigilancias. Si queréis, vuelvo a poner el vídeo, porque es que da gusto verlo. Cuando el Athletic intenta atacar, despeja el Real Madrid, Jeray atento. Y las dos jugadas precisamente son de Yeray. pero os digo que tanto los medios como los centrales estuvieron de maravilla en eso. Una vez más, el Athletic no consigue progresar, ahí ya estaba mucho más cansado porque era la segunda parte. Y cuando Casemiro intenta generar eh, un balón largo, vuelve a interceptar Yeray Es una pasada. O sea. Y esto, que parece tan sencillo, es súper complicado cuando te enfrentas al Madrid, cuando fuerzas los errores de los jugadores del Madrid con la calidad que tienen. Y por supuesto, tiene un mérito porque físicamente exige muchísimo estar, y también a nivel mental, el estar atento, el estar eh, robando constantemente, el hecho de estar atento a qué va a pasar en esa, en esa jugada. Y hay un trabajazo, tanto de Vesga como Dani García, como Geray, eh, como Íñigo Martínez. Eh, que se puede reflejar en estas recuperaciones. Vesga, 10 recuperaciones, Yaray, 8, Íñigo, 8 y Dani García, 6. Y esto, señoras y señores, es una exhibición en nivel defensivo espectacular. O sea, el Madrid no pudo generar apenas ocasiones. Las tuvo, sí, pero fueron situaciones muy puntuales en las que o le pidió desprevenido o el Madrid tuvo una solución que fue eh, los cambios de orientación, que ahora os los enseñaré. O simplemente, ya, pues, pues al final el, 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 el estado físico de los jugadores en Atlético, pues se notó que había momentos en los que no llegaban. Y es normal, porque eh, 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 hacer esta presión eh, conlleva un esfuerzo físico eh, descomunal. Dice, dice por ahí John Me, eh, Gran trabajo de Marcenio en el diseño y entrenamiento de la presión. Es un trabajo espectacular, de verdad lo digo. Dompa dice, pues Marcenio el otro día le sentó fatal lo del Atlético encorsetado. Bueno, eh, a mí es que yo... Lo, mira, eh, te voy a poner el ejemplo de, de que, por ejemplo, Ander Cotorro le, le decía a Marcelino eh, aquello de defender a, eh, atacar defendiendo, ¿no? que a raíz de la presión tú ataques. Y él, por ejemplo, Marcelino no lo ve así, él considera que la presión es una herramienta defensiva. En cambio, yo, por ejemplo, considero que la presión es una herramienta defensiva y ofensiva, porque recuperar arriba conlleva poder generar ocasiones cerca de la portería de Courtois. Esto va por, por, por gustos y, y, y por mentalidades de, de, de las personas. Eh, para mí, el Athletic en atado es lo que vimos ayer. Es un Athletic ambicioso. El hecho de jugar con Nico Williams de inicio, que por cierto, espero que la lesión sea poca cosa. Eh, es una, es un mensaje de ambición, es un mensaje de ira por el partido desde, desde el minuto uno. Y esto tiene. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Ver que el Athletic cuando tiene que generar una transición rápida, contra golpearse en un, un equipo divertido en este caso ver ese tipo de jugadores a los Williams a Muniain, eh, pues cuando si entra pues Berenguer en su momento de Marcos quien sea Yuri eh, esos jugadores ofensivos rápidos a los contragolpes a mí eso es lo, yo creo que es lo, es lo que nos gusta o sea esto yo creo que es lo que lo, a lo que lo que contagia también a la afición o sea para mí el Atlético encorsetado es esto Dice Fiel, haces un buen trabajo y además me gusta apoyar a Cañales Pequeños. Un saludo y a seguir currándotelo como hasta ahora ya o Atletic. Bueno, Fiel, de verdad, de verdad <laughs> me pongo rojo. Eh, de verdad que muchísimas gracias. Al final, este contenido, más allá de que me gusta hacerlo o no, esto también es para, es para vosotros y más, una barbaridad que guste y de verdad que gracias. Eh, de nuevo, te agradezco mil millones el apoyo. Dice, un Pavón no, acierto no, lo de Yera y Central Disto más agresivo y más incisivo a la anticipación que tenemos. Pues sí, fíjate que a mí me sorprendió lo de Vivian, pero oye. Mmm yo me quito el sombrero el acierto espectacular de Marcelino el, el hecho de eh, apostar por un central como Yeray y no como como Vivian para el partido de ayer fue perfecto carácter moderado la lesión sí 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 pero ya te digo bueno ya te digo que me da rabia que ya los comunicados médicos ya nadie ya nadie pone el, el tema de, de de las fechas eh, pero bueno, esto ya es ya es otro tema. De un el otro día en la Pizarra de Quintana dijo una cosa muy interesante en el Valencia, pedía presionar más arriba, los jugadores preferían un bloque más medio bajo y en Atlética al revés. Estuve escuchando eso, y, y esto, sinceramente, no hay nada mejor que pueda hacer un entrenador. O sea, eh, para mí el entrenador tiene que venir con sus ideas. Y eso creo que es innegociable, ¿no? Eh, cuando pasa eso, siempre hay algo que falla. Pero cuando encima adaptas tus ideas a lo que quiere la plantilla. Esto es, y a lo que por supuesto exige el, eh, pues los jugadores que tienes, esto es, es, vamos, es que no se puede pedir más. Y os digo, para mí esto que os he enseñado antes de las recuperaciones altas y etcétera, no lo veía desde Ernesto Valverde, cuando el equipo era sumamente regular. Y si la, si la línea seguir es esta, que ojalá sea así en el partido del español o en la semis contra el Valencia, eh, creo que el Atlético no te digo que, que no pierda ningún partido o que, que no se pueda ganar, pero es un equipo incomodísimo a no poder. Entonces, yo en ese sentido, de verdad que, que, que me alegro que. Yo al menos personalmente os lo digo, yo me identifico mucho con este estilo de juego. Por lo tanto, eh, me alegro muchísimo de que realmente haya esa seña de identidad del equipo y que se vea y que encima sea efectiva. ¿no? O sea, ayer se ganó por esto, se anuló el Madrid por esto y me alegro muchísimo y personalmente os digo que si esa es la línea de seguir, yo me siento identificadísimo en el equipo y me, me parece un acierto espectacular de, de Marcelino eh, más cosillas eh, os, os, os he hablado del tema de las líneas altas y hoy por Twitter he colgado una cosa, que es que es esta imagen de aquí, o sea, esto es un saque de banda en la segunda parte en la que hay 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 hombres de, del Madrid eh, y hay 8 hombres del Athletic de tres cuartos para adelante y basculados a un lado. Esto esto es buscar al, al rival arriba. Esto es tener la ambición y el, ar, y, y el arriesgar para buscar a, a, al Madrid a la hora de presionar. Esta imagen es una pasada. Esto es un saque de banda y las únicas personas que hay de vigilancia son Yuri Eñigo Martínez y por supuesto Aguirre Zabala que está en portería. Y esto es esto es espectacular, o sea, esto es lo que hace que el Athletic sea incómodo. Y esto es lo que hizo que el Madrid estuviese incómodo en el juego. Eh, dice. John Miquel dice, lo bueno y distinto este año es que hay mucho más fondo de armario. Bueno, sí, y si supo buscar alternativas, ¿no? Por ejemplo, si Morcillo no funcionaba, Nico Serrano. Eh, tienes alternativas en medio campo, tienes Zárraga, Vesga, que. Pff, yo asombradísimo estoy con el partido de Vesga de ayer. Eh, que por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, hubo mucha gente que. que y yo en caliente dije. Ojo, porque Vesga hizo un muy buen partido sin balón, es innegociable esto, o sea, no se puede eh, rebatir, pero y, y hay mucha gente que decía, no, no, es que ha tenido pérdidas tontas, eh, pues señores y señores, Vesga, a nivel de, de datos, tiene un 81% de pases precisos de 50 balones que toca 34 pases precisos no son datos malos ni por supuesto que no lo son eh, tiene algunas pérdidas, pero, pero bueno eh, es que si Vesga tiene un 100%, 100 de, de acierto de... De pases, eh, estaríamos hablando de, de David Beckham. O sea, es que estamos hablando de Mikel Vesga, con todos mis respetos. Pero, pero esto tiene mucho mérito, de verdad os lo digo. Dice un palo que más me jode de vesga es que te hace siempre una o dos pérdidas groseras. Bueno, pero pero es, creo que va de la mano de lo que acabo de comentar. O sea, esto es así. Eh, y, y yo lo único que pido es que ese rendimiento que ha tenido en, en Copa contra Barça y Madrid, pues tenga una cierta continuidad. Y siendo un jugador que a priori ha partido como suplente. Que haga estos partidos, oye, yo creo que no hay nada que reprocharle. Dice Don Pas, pero las pérdidas que comete muchas veces son de infarto. Bueno, ya, ya. Si yo no te digo que no. Pero también Dani García ha tenido algunas rachas de, de esas pérdidas y, ahí, y aquí está. O sea, es uno de esos jugadores que nunca hemos destacado eh, con balón. Dice que el partido y la temporada de Dani García, muy bueno de verdad. Es. Realmente, para mí está siendo digno de renovación. O sea, me sorprende que aún no tenga oferta. Sobre todo porque también es un perfil que no tenemos muy visto eh, en, ni en Lezama ni, ni en el primer equipo. O sea que creo que justifica la renovación. Y no me parece ninguna locura para el corto medio plazo, ¿eh? ni mucho menos. Eh, luego tengo aquí esto que es. Ah, vale. Esta imagen es también otra imagen que refleja lo de las líneas altas. Esto, o sea, ¿cuándo habéis visto el Athletic? y esto de verdad os lo digo muy en serio nunca en mi vida he visto al Athletic contra el Real Madrid en un ataque posicional con estas líneas o sea están Iñigo Martínez y Yeray, eh, jugando como el que está jugando contra un equipo con 9 o con 10, buscando el gol a desesperada en el minuto 90. y esto no recuerdo el minuto pero eh, esto es o sea yo esto no lo he visto nunca y están el Madrid en bloque bajo. A ver, por supuesto que habrá situaciones en las que habremos metido al Madrid en bloque bajo. O sea, es una exageración, por supuesto. Pero, pero entendedme, tener esta dinámica y esta forma de arriesgar y esta ambición de yo no me arrugo ante nada ante el Madrid y arriesgo y, y tengo los centrales eh, muy adelantados para poder generar ese peligro constante que os comento, para mí... Es que no tengo nada que reprochar. O sea, de verdad os digo, como actitud, esto es lo que yo exijo. Exijo que el Atlético vaya por el partido desde el principio y que esto sea la tónica de todo el partido. Eh, que habrá veces que lo puedes aguantar más o menos, pero esto es lo que a mí me gustaría eh, pues, pues, que, que sea la línea a seguir, ¿no? Sea Madrid o sea el Mancha Real. O sea, de verdad, es, es lo que creo que también Atlético le haría mucho más ambicioso en, en todo lo que tenga que conseguir. Dicen... Dice un el día del Barça hizo un partidazo, pero luego te coge y te mete una pérdida en campo propio en pase horizontal. Sí, sí, pero ya te digo que si no estaría en... Si no vesga, estaría en otro equipo. Eh, yo entiendo que tenga sus, sus defectos. Y si no, me encantaría que los corrigiese. Y está... No, no te digo que sea un jugador excesivamente joven de, de que aún está debutando, pero aún tiene tiempo a corregirlos. que Es, es que puede ser. Eh, dice Aron, dice... Cuando vuelva el vencedor, ¿quién será el sacrificado? Hombre, yo creo que lo será Vesga porque, porque es... Porque el perfil que se complementa con Dani García es el de vencedor. Eh, eso no quita que yo creo que Vesga este mes está dando un golpe sobre la mesa. O sea, de momento está, lleva un par o tres de partidos en los que, oye, podemos hablar de Vesga como una opción real. Yo, a mí me está costando verle, la verdad, no os voy a engañar. Me parece un jugador de, de, de seis, ¿no? De, que siempre lo hemos comentado, incluso cuando hacía los post-Atletic, ¿no? Que era un jugador que se equivocaba poco, pero que tampoco marcaba diferencias, ¿no? Siempre ahora estaba en ese en ese suficiente, ¿no? De, a nivel de... Por poner puntuaciones, ¿no? El rendimiento de los jugadores. Y, y personalmente el hecho de que esté dando ese paso adelante, especialmente sin balón... Hombre, eh, yo creo que es es digno de pensar que ves que es una alternativa real, ¿no? En el centro del campo. Dice un pañigo, y ahora hay muchas ocasiones en el último... Hombre, exacto. Es que es esto. Y es para mí... Nada que reprochar, de verdad os lo digo. Eh... Más cosas, más vídeos que tengo preparados Vale, sí, el tema de, la, de los cambios de orientación Las únicas formas que, tu, que, que tuvo el Madrid para hacer daño Fueron los cambios de orientación Y los voy a enseñar en los vídeos antes que los lo explique yo Una vez superaban la primera línea de presión Cambio de orientación, de Marcos no puede llegar Porque que está replegado a un lado Y uno para uno Pero aquí está el señor Escoba Dani García Para robar y poder eh, contragolpear Podría poner 80.000 vídeos de estas jugadas He puesto solo una, porque, bueno, tampoco 80.000, ¿eh? o sea, os diría que las únicas veces que he podido ver, igual cuento tres ocasiones ahora mismo, recuerdo, en las que el Madrid pudo dar esos cambios de sentido eh, con los extremos abiertos y con un Athletic basculado a uno de los lados, y en los que pudo generar esas situaciones de peligro. De hecho, hay una ocasión que creo que tiene Rodrigo, si no recuerdo mal, en el lado izquierdo, que creo que es la única que tiene el Madrid en la primera parte, que, que bloca bajo palos eh, sin problema a Julen. Eh, que llega así. O sea, llega en, en una jugada, pues así, de, de basculación de un lado a otro. Y pillando al Atlético, pues. Eh, basculado en este caso. Creo que no me he explicado mal, pero creo que se me ha entendido. Eh, o sea que. Fue, a mi parecer, la única vía. Eh, para que. Para que el Madrid nos pudiese hacer daño. Y aún así, ya habéis visto en esta jugada. Que se pudo solventar realmente bien. Porque los jugadores de medio campo es que estaban en todos lados. O sea, y, y antes os enseñaba el mapa de calor. Eh, en la que. Más allá de que también os hablaba de que, por ejemplo, los medios, tanto de Ana García como Vesga, tienen más influencia eh, de medio campo para adelante que de medio campo para atrás. Eh, son mapas de calor, de, 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 es que tienen mucha influencia en ambos, eh, tanto, tanto atrás como por delante Y esto es sinónimo que hay un fondo físico espectacular y un trabajazo muy bueno sin balón de, de estos jugadores que, por supuesto, no tuvieron la, la, la labor de creación de juego porque en Athletic tampoco tuvo excesivos ataques posicionales. Que ahora hablaremos de ello, eh, por supuesto. A ver, que se me escapa el chat. Dice Don Pain necesitamos a Sanzet porque contra el Valencia no va a ser suficiente con las batallitas de Raúl García. Ahora hablaré de eso también. Eh, mm, mm. Vamos a ver cómo va la cosa, dice Pachamama, cuando juguemos contra Español, Cádiz, Levante, Granada y Elche. Bueno, eh, veremos. Pero yo creo que lo que os decía un poco antes, ¿no? El, el Atlético ha demostrado que habiendo jugado incluso hasta tres veces contra el Madrid, a la cuarta ha sabido corregir sus errores. Por supuesto que le, le viene mucho mejor no tener el balón que, que teniéndolo, pero eh, yo confío en que este equipo, y no, no es que lo confíe ciegamente, sino que me ha demostrado que es un equipo capaz de corregir sus errores. Entonces, vamos a darle ese voto de confianza. Luego ya, ya lo criticaremos, o, de forma sana, por supuesto, si lo hace mal. Pero por ahora, vamos a darle ese voto de confianza a este Atleti que... Más allá de que no haya tenido excesiva regularidad en liga, está demostrando que corrige sus errores y compite contra quien sea. Sea Barça, Madrid, Atlético, Mancha Real, Betis o Sasuna, el que sea. O sea que. Vamos a darle un, un pequeño voto de confianza. Dice un Papo por Cair, faltó chispa de cierto en el borde del área. Ahora, me lo guardo para hablar de esto de Sanzet, eh. Dice Pachamama, es dentro del campo. Dani y Vesga volverá a no, a no comerse un mojón. Y alguno aún se sorprenderá. Bueno, claro, por supuesto, contra estos equipos, no, no creo que juegue. Eh, y eso no hay que esconderlo. El tema de la falta de chispa está claro. Dice John Mick, el vencedor titular. La mejor aportación de Vesga, y no es poco, es que cuando juegue el equipo no note la ausencia del mediocentro titular. Es esencial repartir minutos para llegar frescos, frescos al final de la temporada. Esto me parece interesante porque ayer, cuando ponía algo, me, no recuerdo qué tweet, me contestaba el vuelo de Alain eh, y me decía: Que no sé si se está viendo algo, me decía. Por fin veo un equipo que juegue, quien juegue lo hace bien, ¿no? Y que encima todo el mundo va a la misma, es decir, juegue, quien juegue entiende los conceptos que tiene este equipo, no está perdido en el campo y encima en líneas muy generales, obviamente por ejemplo ayer Nico Serrano no tuvo su mejor partido, por, por poner un ejemplo, eh, pero, pero tuvo sus, sus funciones claras, ¿no? Y esto creo que habla muy bien de, del fondo de armario que hablaba antes John Mickel y sobre todo del buen trabajo. Desde, desde, desde el cuerpo técnico, de tener a un equipo que con la predisposición de poder eh, tener tantísimos recursos para poder, eh, pues en este caso, afrontar cualquier partido. Y por ejemplo hablábamos del partido de Vallecas en el que hubo rotaciones y aún así ganamos en un campo complicadísimo. O sea, hay una mejoría espectacular en ese sentido, en, en tener una barbaridad de recursos en todas las posiciones, ¿no? Eh, dice un Paldani Vesgas para este tipo de partidos, pero para Valencia, Getafe, Alavés, Cádiz, Osasuna, etcétera, dame vencedor. Por supuesto, esto es. Eh, yo creo que nadie nadie lo pone en duda. Dice Pachamama, dos partidos buenos, está muy bien que se hagan valorar, pero tengo más memoria que dos partidos y recuerdo que sus despropósitos. Es que ah, vale, esto es otra cosa. Eh, sí, sí, ya te digo que, que hay otro, hay, es un doble pivote que en general no había funcionado históricamente hablando, y ahora, pues mira, empieza a funcionar porque este tipo de partidos sí que funciona. O sea, te, te encaja mucho más, ¿no? dice pachamón es que el Atlético demuestra mil veces que se crece contra los grandes y la caga la vez en compañía eh, ese juego que en es mérito de Barcelona sobre todo pues sí sí eh, me gustaría que, que la imagen que hemos dado contra Barcelona Madrid tenga continuidad en Liga ya os lo he dicho antes pero ya os digo que mmm, tampoco es cuestión de ahora pensar que lo vamos a hacer mal no o sea quiero decir si 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 realmente vemos trabajo y vemos mejoría en ese aspecto por qué no vamos a confiar en ellos no Sergio dice: Es un equipo muy entrenador ahora mismo y se está notando. Exacto. O sea, tiene su firma, tiene su identidad. Yo os he dicho que estas imágenes que os comento no las había visto desde hace muchos años con, con, con un equipo regular como es el de Valverde. O sea, chapó. O sea, y ya si algún día se hace falta, ya hablaremos de su renovación. Pero por ese tipo de cosas, yo creo que tiene argumentos más positivos que negativos para poder renovar. Más cosas. Eh, vale, hablamos de Sanzet. Yo ayer eh, hubo un tramo. De hecho, mira, este tuyo lo puse a las 11 de la noche. O sea, que estábamos en, en el tramo medio de la segunda parte. En la que el Madrid empezó a replegarse un poquito más. Y el Atlético tuvo un momento en el que tuvo como 3 o 4 ataques posicionales. En estas ocasiones que os he comentado antes de segundas jugadas y demás. En las que el Atlético tuvo ciertos ataques posicionales. Y en las que vi a un Atlético que estaba muy estático. O sea, que no. Encontró muchas alternativas, especialmente en los puntas, para poder generar peligro eh, que en líneas generales suele terminar en finalización eh, en un centro lateral. no donde noté yo muchísimo la ausencia, la ausencia de Sanzet En ese tipo de situaciones. Porque vi que ni Williams ni Raúl García pudieron tener esa capacidad, porque creo que no son ese tipo de jugadores, para un ascensivo en espacios en los que tengo muchos jugadores encima, porque al final están los centrales, medios y demás... Poder girarse, poder generar un algo eh, que sorprendiese a la defensa en Madrid. Y ahí, por supuesto, se notó muchísimo Sanzet. Porque Sanzet es ese tipo de jugador... O sea, podía haber sido titular ayer o no. Pero si ayer, por ejemplo, hubiese jugado Raúl García de titular, como, 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 como pasó, y en la segunda parte, en vez de haber entrado Nico Serrano, llega a entrar Sanzet, y era el cambio ideal, no lo siguiente. Porque era lo que exigía el partido en ese momento. Exigía a un hombre que en tres cuartos, frontal del de área... De, del campo rival, en este caso en Madrid, o sea, de, del área, perdón, eh, tenga esa capacidad de ofrecerse entre líneas, pedirla, eh, eh, superar esa, eh, esas situaciones de, de espacios reducidos en las que necesita pues esa calidad individual, no de, de, de superar rivales y demás. Y, y eso eh, lo noté muchísimo con, con la ausencia de Sanzet y, y ojalá, ojalá, hubiera estado ayer porque no te digo que hubiéramos marcado seguro pero era lo que exigía el partido en sí dice don pa... ojo, gran partido Williams jugando de espaldas no sé quién fue de hecho, eh, corrígeme puede ser que fuiste tú, Pachamama que le... he leído hoy un tuit tuyo en el que me decías o en el que me decías, no, en el que decías que viste a Williams con pocas pérdidas en errores no forzados eh, y, que, y que bueno, y que estuvo bien por ejemplo en ese tipo de situaciones Dime si has sido tú, Pachamama, porque ahora eso no me acuerdo, pero a raíz de lo que me comentas, Dompa, eh... Eh, Sí, que te lo parecía. Vale, pues. Ganó. Eh, Ñaqui Willans ganó 10 duelos de 17, vale? 8 de 15 en suelo y 2 de 2 aéreos. Y lo que quiero destacar, en el tema pérdidas, toca 39 balones y solo pierde 10, siendo punta. Que no es poca cosa, eh. O sea, o sea perdón, quiero decir, son... Buenos números de un delantero y siendo como Iñaki, que es de los que se suele jugar. Eh, y tiene, bueno, son 14 pases precisos, un 87,5%. Contramilitado, exacto. Eh, tuvo un buen partido. Tuvo de esos partidos en los que hizo el trabajo sucio, digamos, que no solemos ver de Iñaki. Eh, entonces, sí, no fue el partido más brillante de cara a puerta, que no tuvo ocasiones claras y demás, pero sí que es verdad que tuvo muy buen trabajo y muy sacrificado en ese sentido. O sea que sí, sí, en ese aspecto en el que. En su momento reprochábamos a Iñaki pues, que le faltaba. Ahí estuvo muy bien. Eh, Williams dando muchas soluciones ante presión rival. Hizo un gran partido. El Madrid Barça deja jugar más que otros equipos de menor calidad, claro. Mm -mm -mm. dos países estamos viendo una versión más asertiva de Williams últimamente. Eso es. De hecho, incluso él no suele ser eh, el, el jugador. O sea, al final, este, en este mes han metido los goles. Nico Williams, Nico Serrano, eh, ayer Berenguer. Eh, Sanzet, es decir, no es Iñaki el que está metiendo los goles, pero él en, con su función está generando ventajas, espacios través del juego de espaldas, apoyos, todo ese tipo de, de aspectos que no solemos ver Porque es normal que queden un poco camufladas en relación a lo que es, pues, por ejemplo, una jugada individual de Sanzet Por poner un ejemplo, o la de Berenguer ayer, y que tiene bastante mérito Por eso sí que es verdad que hay que hablar bien del partido de... De Iñaki. No solo sucio, de muchas alternativas. Exacto. Últimamente, no esta temporada. Sí, sí, por supuesto. Que también. Hay que darle mérito también al buen hacer de, de Marcelino en ese sentido, ¿eh? Dice John Mickel, dice Williams de espaldas, mejor que en otros partidos. He oído los números que citas, corrobora la impresión. A ver qué aporta Villa Libre en este tramo de temporada. Nos vendrá bien que se, que se entone. Veremos. Sí, sí, también la, lo de Villa Libre es importante. Y lo de los números, pues bueno, ya te digo que, que hay cosas que se pueden argumentar y se pueden justificar con. Con las cifras eh, más cosas que tengo preparadas a ver de qué más podemos hablar eh, 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 vale el tema de los ataques de del de Athletic eh, de esto no he cogido clips porque como os digo ha habido muchas situaciones pero sí que he visto cuatro formas de atacar es decir he contado igual me pierdo más no pero cuatro formas en las que el Athletic generó peligro más allá del gol de Berenguer y dos alternativas en ataques posicionales las cuatro formas de atacar fueron los dos contra unos, eh, las situaciones de banda que se generan, pues los de Muniain y Yuri, y por ejemplo en la segunda parte, Berengueri de Marcos, que eso es lo más común que hemos visto este, esta, esta temporada. La profundidad de los Williams, que sobre todo pues, en transiciones rápidas, cuando el Athletic robaba, eh, generaba sus contragolpes, especialmente en la primera parte, porque Nico se lesionó eh, justo antes de terminar la primera parte. Las acciones a balón parado, que el Athletic tuvo. Ocho corners, puede ser, creo que fueron ocho, ahora mismo no, no lo sé exactamente. Eh, y luego los disparos a larga distancia, que de hecho, por ejemplo, eh, Dani García lo intentó un par de veces, Williams lo intentó alguna vez, eh, Raúl García no, ahora mismo no me acuerdo, si Raúl García creo que fue, tuvo alguna, Munien creo que tuvo alguna también. Eh, el Athletic buscó bastante probar a Courtois en, en esos disparos de, de si pues, de fuera al área o media larga distancia. Y os digo, sobre todo, pues eso lo que generó en parte fueron, por ejemplo, esos corners, ¿no? Que os comento. Es decir, a pesar de que no hubo gol ayer, fue una de las formas más comunes de atacar de, del Atlético y que puso en, en ciertos apuros a, a la portería del Madrid, que más allá de que Curto tampoco tuvo excesivas intervenciones, lo importante y lo que sí que exigimos en general... Es que notemos que el campo esté más inclinado de la portería de Courtois que no en la de en la June Aguerrezabana, y en este caso es lo que es lo que vimos ayer, y no lo digo yo, lo dicen, o sea, lo dicen los datos, lo dicen los mapas de calor, lo hemos visto antes, o sea, esto es. Eh, esto no, no, no es una opinión, sino que son hechos como tal. Eh, y aparte de que es verdad que vi Naceti un poco estático en algunas situaciones, que habíamos comentado antes, ¿no? En la ausencia de Sanceti y demás, hubo dos alternativas que, por supuesto, fueron la de Muniain, con esa libertad de, de movimientos ¿no? en la que se movía en esa frontal del área, cuando intentaba conectar especialmente especialmente en el lado derecho, que es donde hay más profundidad, con De Marcos y con Nico Berenguer. Eh, y luego estaba la alternativa de De Marcos metiéndose, como antes hablábamos de Álava, pues De Marcos muchas veces eh, eh, lo que hacía era meterse en el pasillo interior para que Nico, en este caso, reciba, eh, Nico Williams, en, eh, pues esco, eh, escorado a banda derecha y pueda tener esa situación de uno para uno. Y alternativas desde el punto de, de, con De Marcos atacando en, en espacio entre central lateral, eh, Iñaki atacando en profundidad, Munien recibiendo al pie, Raúl García dando ese apoyo. Eh, ese tipo de situaciones, el Athletic sí que las supo manejar mucho mejor, pero, pero y, a, y voy al último punto que veis ahí abajo, yo veo a un Athletic mucho menos vertical. Eh, ¿Eso es bueno o malo? Para mí en el partido de ayer fue bueno. Cuando hablamos de que fue un Atletic menos vertical, hablo de que fue un Atletic que no, no. O sea, la tendencia que vimos esta temporada, ¿cuál es? Que cuando Atletic robaba, salía rápidamente a atacar. Es decir, una vez pues se roba el balón en el centro del campo, rápidamente contragolpeabas y, y generabas, pues. Esa Atletic encorsetado que comentábamos antes, ¿no? Sin embargo, ayer, muchísimas veces, cuando el Atletic incluso podía. Arriesgar un poquito en el pase, y esta es la clave que, que os quiero comentar, arriesgar eh, en pases interiores, prefería echar una, un, una marcha atrás, jugar a Julen Aguerzabal o a los centrales y volver a hacer un ataque posicional. ¿Por qué esto ha sido bueno? Porque se solucionó un error que se hizo en la final de Supercopa, que era cuando se intentaba sorprender al Madrid, el Madrid tenía una capacidad espectacular para parar esos contragolpes. Entonces, en vez de ver ayer a un Athletic mucho más contragolpeador, que lo vimos, ¿eh? Pero fueron jugadas mucho más puntuales. Eh, pero cuando el Athletic pudo arriesgar ese tipo de situaciones, lo que hizo fue jugar hacia atrás para evitar esas pérdidas en las que el Madrid podía sorprender y generar ocasiones claras de gol al Madrid. No sé si me he explicado, no sé si me habéis entendido, pero realmente el ver ayer a un Athletic menos vertical y arriesgando menos en esos contragolpes me pareció mucho más positivo porque evitaste que el Madrid nos sorprendiese en esos contragolpes pues con Vinicius Rodrigo Asensio eh, Modric en las conducciones el propio Lucas Vázquez y eso personalmente os digo que tiene mucho trabajo de inteligencia de saber interpretar el juego y en las que Atlético estuvo realmente muy bien para que el Madrid no pudiese generar peligro y, y en eso de verdad hay que darle mucho mérito y me sale mal no tener ninguna imagen que lo corrobore porque fue una constante, o sea, fue una constante en la que el Athletic podía conectar, pues, por ejemplo, con Muniain, con, con los jugadores de medio campo para poder generar esa situación pues, de transición rápida, y sin embargo, se optaba por jugar hacia atrás, y a partir de ahí, eh, poder, pues. Pues en este caso. Eh, hacer un ataque posicional. Que ya os digo, podía estar mejor o peor en el Athletic, pero tenía mucho más sentido desde el punto de vista de, de que el Madrid no generase peligro. Eh, me quedan un par de cosas. La ausencia de Benzema. Que por supuesto se anotó muchísimo. O sea, el, el Madrid intentó dar muchísimas alternativas: ascenso de, de falso 9, luego jugó Rodrigo y ascenso por banda derecha, luego un Troisco. Eh, pero no hubo forma en Madrid, no tuvo ningún. O sea, le costó una barbaridad conectar con, con la gente de arriba, que por supuesto eh, se justifica desde lo que hemos hablado antes. Eh, y ahí se notó, por supuesto, que faltaba una referencia, faltó muchísima presencia arriba. Al, al Real Madrid, y eso se notó muchísimo. O sea, las casas como son, el, el hecho de que no estuviese Benzema lo agradeció muchísimo el Athletic. Y luego vamos a hablar del gol de Berenguer. Eh, y ya para cerrar el directo de hoy, porque por supuesto cogió la jugada del gol. Porque en Athletic, y, y va de la mano de lo que os vengo explicando, eh, robó, o sea, ganó una segunda jugada hasta tres veces. O sea, en la misma jugada. El Atlético recuperó en tres cuartos de campo para adelante tres balones al Real Madrid. Y a la tercera, el Atlético consigue meter gol. Os voy a poner el gol para que lo veáis. Ataca el, el, el Atlético en ataque posicional. Roba el, el, el Madrid, recupera el Atlético. Lo prueba Berenguer larga distancia. Esto que comentábamos. El Madrid intenta salir. Robo otra vez de Marcos, de Marcos intenta buscar a Iñaki Williams, vuelve a interceptar a Madrid. Cuando quiere salir, está y vesga como un pulpo, ya conecta con Berenguer, se saca ese recurso, pam, gol. Esto, esto es una pasada. O sea, no sabéis lo complicado que es hacer esas vigilancias y robar esos balones. Y esto es lo que yo considero, es lo que os digo, es con lo que me siento yo identificado. Vuelvo a poner la jugada para, para que lo veáis bien. Ataque posicional. Con mucha gente de arriba, o en general gente de arriba. Roba el balón Berenguer. Lo pruebo. Lo bloquean. Cuando Modric intenta conectar con los de arriba, le sale una imprecisión. Vuelve a recuperar el, el Athletic De Marcos intenta conectar con Winners Por dentro, nada. Y cuando quiere salir Casemiro, otra imprecisión y roba a Mikel Vesga. Y esto es cierto y lo que os digo. Vimos a un, a un Madrid mucho más espeso, mucho más estático, con algunos problemas para conectar y para dar esos pases hacia adelante. Pero... Al final, esto es como lo de la su que la suerte se trabaja. Esos errores se fuerzan. Y esto viene dado pues de la presión tras pérdida, de, de haber exigido físicamente al Madrid a la hora de sacar el balón, de, de presionar y, y estar muy cerca al jugador para que tenga esa sensación de, uy, me, me viene alguien y tengo que jugar rápido. Eh, esto se nota muchísimo. Eh, y por supuesto, hay una superioridad física en la que la Atletic creo que aguantó un pelín más que en Madrid, teniendo en cuenta que la presión exige mucho físicamente. Entonces. De verdad os digo que el gol refleja muchísimo lo que ha sido el, el, el partido del Athletic sin balón eh, y lo bien que estuvo en, en ese tipo de situaciones. O sea que con el gol yo creo que podemos definir bastante bien lo que ha sido el partido en, en líneas muy generales en lo que creo, y con lo que creo que podemos cerrar el, el, el directo de hoy. Más allá de si alguien. No sé si alguien tiene alguna duda, quiero comentar algo del partido, quiero comentar algo de. de pues, pues bueno, de. de, de... Eh, de, pues, de alguna cosa de la eliminatoria de, la de las semifinales del sorteo, mientras si a alguien se le ocurre hacer, eh, comentar algo voy a buscar a ver si podemos hacer alguna raid eh, que hace tiempo que hacemos que no hacemos alguna y siempre se me suele olvidar simplemente deciros que esto por supuesto lo tenéis eh, lo tendréis en Youtube espero que no tenga problemas con el, con el copyright de los clips eh, y agradeceros por supuestísimo a todos y a todas las personas que habéis estado comentando que ya sabéis que hace muy ameno el directo, gracias a todas las personas que, que incluso por fiel, por, por esa suscripción, que la verdad es, es, es espectacular. Eh, Dizaron con la lesión de Nico Berenguer, alternativa tras este gol. Mira, espero que ese gol de Berenguer sea el inicio de un buen, mejor rendimiento de Berenguer, porque no lo estamos viendo en su mejor eh, nivel. Y por ahora, a corto plazo, sí que va a ser él. Pero luego tienes la alternativa de Zárraga, que habrá partidos, creo que en el del Valencia podría ser él el titular. Porque yo creo que lo de Nico sí que pinta un mes, por ejemplo. Eh, y luego tienes, por ejemplo, la de Nico Serrano, por ejemplo. Eh, aunque poco más complicado que lo vamos ahí. Pero sobre todo Berenguer y Zárraga suelen ser los de los que los que creo que apuntan a que vayan a jugar ahí. Sí, eh, sí, mm, mm, dice, hubiese molado un derby. Bueno, sí, ya sabes que no te voy a negar que me alegré un poquillo. Pero es verdad que una final vasca, pues para el para Oscar Herría hubiera sido bonito, aunque también te digo que mi corazón no ha aguantado una, otra final vasca, ¿eh? Que aquí me parece que, que te crees que yo, yo aquí prefería una final vasca y no sé yo, ¿eh? <laughs> Dice un par, darte las gracias por estos análisis para que luego vengan alfabetos que se creen más listos que nadie. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿eh? <laughs> Tampoco es plan de racar de nadie, ¿no? Eh, pero sí, sí, a ver. Ah, vale, te referías al tema del fútbol. Sí, sí, ya te digo que ya has visto que aquí se pueden hablar muchísimas cosas del partido eh, y, que y que tiene una importancia moral para el equipo y sobre todo para la ciudad de Bilbao. O sea, yo lo que vi ayer del ambiente y demás, esto, y sobre todo lo que es Bilbao, la ciudad, ¿no? Eh, que todo el equipo al final se. Eh, se. Bueno, se unen todos a una para, tanto efición como, como equipo, pues para, para, para ganar el partido de ayer, ¿no? Y que más allá de lo que vamos a hablar de, de pizarras y demás, a mí me, me gusta mucho explicar ese tipo de, de partidos, desde ese punto de vista también, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo que significa, ¿no? Ese tipo de partidos. Dice John Miquel, ¿cuándo vuelve vencedor? Eh, no lo sé, y espero que lo antes posible. <laughs> me encantaría que volviese lo antes posible, más allá de que, a pesar de que hemos visto a Daniel Cieves, Gabien y demás. Hombre, no os voy a negar que si vuelve mucho mejor, ¿no? Una semis, lo mejor, y de ahí vuelta. Eh, pues sí, 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 también, también hubiera estado bien. Pero bueno, al final el Betis no vi el partido, pero supongo que hizo bien las cosas como para meter cuatro goles. Y la Real, pues a pesar de jugar en casa, pues bueno, supongo que también. Vi que Ruiz Silva tuvo que intervenir bastantes veces, por lo tanto, no creo que la Real tampoco hiciese un mal partido ofensivamente, pero bueno, ya, estoy, ya me pondría a hablar de, de cosas de que, que yo no sé, ¿no? Dice, fue un partido de 1-3, 2-3 o así. Ah, bueno, pues un poco pinball, ¿no? En este sentido. Eh, bueno, pinball no, más bien tenis, ¿no? De uno mete, el otro mete. Eh, dice, que tampoco está negativo la vuelta fuera. A ver, sí que es más negativo que positivo, pero es lo que os digo. También yo veo a un atlético este año en el que tampoco le veo incómodos eh, fuera de casa, ¿no? O, o como mínimo, no veo lo que fue el atlético hace un par de años, por ejemplo, que sabías que fueses al campo que fueses, no ganabas, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno. El hecho de ver que esta da la cara en, en los partidos de. en los partidos de fuera de casa, yo creo que da esa sensación de. de que. De que se puede confiar, ¿no? en el partido, en, eh, del partido de Mestalla, ¿no? Dice Pachamama, si guías a la prórroga, es mejor el segundo fuera. Eh, pues. uff, ¿tú crees? Ojo, ¿eh? eh. Yo no lo tengo tan claro, pero esto lo podríamos debatir en la previa, si quieres, de la semana que viene. Eh, el valor de los goles. Ah, vale, sí, bueno, el tema de. Esto es importante. Esto sí que es verdad, que esto ha cambiado. Ya no existe el doble valor de los goles, ni en la prórroga, ni nada. Así que. En análisis mucho más sencillo y en, boni... en palabras más simples, el que mete más goles gana. Eh, como, como siempre hemos conocido el fútbol, como tal. Así que. En eso se va a quedar eh, lo que es, pues, el. Eh, pues estas eliminatorias eh, Que yo personalmente Creo que lo prefiero o sea A pesar de que sí que es verdad que tiene más mérito meter un gol fuera de casa en una eliminatoria Creo que es mucho más justo también, ¿no? O sea, el que mete más goles y en líneas generales es el que ha estado mejor, ¿no? A pesar, aunque seas ese Atlético A no ser que sea ese Atlético que generaba 30 ocasiones y no metía gol, ¿no? <laughs> Pero si no eres ese equipo En general, en líneas muy generales el que mete más goles en este en este juego, digamos, es el que es el que gana. Voy preparando la raid. Por si alguien antes también quería comentar alguna cosilla, como os digo, eh, gracias a, a todas las personas que, que, que habéis apoyado, que habéis comentado, a los que habéis entrado, la sub, eh, también hemos tenido el follow de una persona que me sabe mal, pero no podía entenderle eh, por, por, por idioma, ojalá haber sabido lo que me había escrito. Eh, y nada, voy a hacerle la raid a coclizar para los más fiferos y tal, yo personalmente no soy muy fifero, pero como él de vez en cuando nos ha apoyado y demás, pues mira, le mandamos pues a los espectadores de aquí para no sé qué está haciendo, la verdad, pero bueno, ya como él pues nos da el apoyo, nosotros se lo damos, ¿no? Gracias a ti, John Miquel, de verdad, y nada, y nos veremos en la próxima, eh, que yo creo que va a ser a ver si puedo, ojalá que sí, para la previa de, del partido del lunes. Muchísimas gracias, un saludo para y un saludo a todos los que me habéis visto y nos veremos en la próxima. Agur.